Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo muy esperado por vosotros, que siempre lo comentáis por los directos, por los tweets, por los canales de YouTube. En este caso estamos hablando del meta de subfusiles. Ya salió por parte de Jacob de True Game Data, que ya sabéis que son de las personas más fiables respecto al tema de las estadísticas con los nuevos balanceos de las armas. Ha salido ya una tabla de los mejores subfusiles. Os la voy a poner aquí a continuación. Seguramente la vaya comentando yo por encima para que vosotros pues podáis ver lo que estoy comentando. Y en este caso... lo tiene dividido en tres partes, en tres videojuegos. Las armas de Modern Warfare, de Cold War y de Vanguard, ¿vale? O sea, no tiene, digamos, un conjunto, una lista en la que se unen las mejores armas en concreto, pero tiene las mejores de cada juego, o sea, algunos interesa en concreto. Y en este caso, como veis, tenemos de Modern Warfare la Fennec dominando junto a la AUG. La AUG ya sabéis que es muy lenta, no recomendable, pero bueno, tenemos ahí una Fennec que... Bueno, bastante viable por lo que veo comparada con las otras armas que sí que también están ahí dentro del metilla. También tenemos en Cold War la AK-74U. Bastante peor que la Fennec, obviamente, pero joder, sorprendente porque ya sabéis que todos los metas que han habido de Cold War han sido una locura y nunca ha habido una AK-74U. Se llegó a dudar un poquillo en una época, pero ahí lo tenemos ahora dominando. Y en las armas de Vanguard, que obviamente ya sabéis que es el juego actual, el juego en el que está basado, digamos, Caldera, etcétera, etcétera, son los subfusiles que más dominan actualmente, ¿vale? Y en este caso tenemos la Type 100. La Type 100 dominando el top 1, el ranking top 1 de Time to Kill, el arma más rápida, la que más mata, la que más rápido mata, básicamente. Pero tiene un inconveniente, también os voy a decir los inconvenientes de estas armas, que es básicamente que la Type 100 en este caso... Como mejor vas con 36 balas, ¿vale? Como mejor vas con 36 balas. ¿Qué significa esto? Que para dúos, tríos y cuartetos es una auténtica cagada. O sea, es una puta mierda en ese aspecto. En solitario la podéis jugar perfectamente, va a ir muy bien. Pero claro, para dúos, tríos, cuartetos, 36 balas se os va a quedar muy, muy corto. O sea, ya solo el hecho de abatir a una persona y rematar, se te van a ir prácticamente las balas. Y a continuación tenemos dos armas muy parejas también. Bueno, de hecho, tres armas muy, muy parejas. Que es la PPSH de Vanguard, que ya sabéis que a mí especialmente no me gusta. Es un arma que prácticamente no requiere ningún tipo de habilidad. Es un arma que ni siquiera necesitas apuntar. Pero bueno, está ahí dominando. Seguramente se utilice para los torneos. Seguramente la veáis mucho últimamente en algunos directos o por las partidas. Y también tenemos el arma Guerra 43, que supongo que será en base a la clase que tengo yo creada con 72 balas, con el cañón el tercero y con el amplificador de retroceso, que es como mejor va. Y la PPSH de Vanguard, pues ahora mismo no tengo la clase, la verdad no tengo ni idea, no están creadas como tal. Así que eso lo tenemos que mirar, intentaré sacar un gameplay de la mejor clase de la PPSH de Vanguard. Y después a continuación también tenemos muy muy pegado la MP40, bastante pegadita de hecho. Yo sabéis que estoy utilizando el arma guerra como support de sniper, con un tipo de clase totalmente distinta a la que seguramente esté ahí en ese time to kill, porque básicamente yo no puedo utilizar un arma guerra a la distancia que la quiero utilizar utilizando un sniper. Pero voy a probar la PPSH, la verdad. Quedan 5 días para la World Series. Tohori y esta gente seguramente estén probando la PPSH hoy también. Y veremos, porque la PPSH lo que te da de cadera y lo que te da apuntando es mucho mejor que un arma guerra, que una MP40, porque de cadera no se va nada el arma, literalmente es un arma que no tiene ningún tipo de recoil, es súper fácil de traquear, no tiene ningún sentido, y apuntando se va mucho menos que el arma guerra, por lo cual habría que ver porque el arma guerra con la clase creada para su fusil full corta distancia... Se mueve bastante, es algo más complicadilla de llevar, el recoil es más, por así decirlo, fastidioso. Y lo que os digo, aquí tenemos el meta, básicamente, también tenemos aquí las menciones honorables, que básicamente está por ahí la S44 también, está la carabina Cooper, pero vamos, y el time to kill que tienen aquí en base a hacer las cortas distancias, pues bueno, no está mal, o sea, sobre todo la de la S44, pero... Es lo que digo, te viene una PPSH de cadera y olvídate. Y nada, seguramente vaya subiendo los próximos días alguna clase de... Bueno, la mejor clase del arma guerra, la mejor clase de la Vanguard... De la PPSH de Vanguard, que para mí yo creo que son las dos que van a dominar, sobre todo a nivel de waggers, de torneos, de privadas. Y veremos a ver cuándo sale también el meta de los fusiles de asalto, que yo creo que está ahí rondando todavía... Está rondando ahí la autómata... La UGM va muy bien a media distancia, pero a muy larga distancia no va igual mejor. Es que hay mucha variedad. Creo que ahora mismo el meta está bastante variado, la verdad, sinceramente. De corta tenemos dos, tres armas.
De largas creo que hay bastante más variedad. De sniper tenemos el Gorenko, que yo creo que es el que más domina, 100%. Y después está el 3 líneas, pero el 3 líneas han nerfeado con el cañón, o sea, con el cargador de 20 balas. Y lo que os digo, espero que saquen pronto Diego y esta gente el meta de fusiles. Cuando lo saquen, obviamente lo analizaremos e intentaremos sacar las mejores clases del el ranking que haga. Así que os voy a dejar con el gameplay de fondo. Ya sabéis, estamos ahí jugando con el Gorenko y con la arma guerra. Espero que lo disfrutéis. Es una partida en solitarios de 24 kilitas. Y nada, lo que os digo, espero que os haya gustado el vídeo informativo respecto al meta de subfusiles. Decidme en los comentarios si queréis que os traiga directamente lo que os digo. La mejor clase de la PPSH, de la arma guerra y de las, bueno, de básicamente de los metas que vayan sacando. Y nada, si os gusta el vídeo ya sabéis que me podéis dejar un buen like. Si no estáis suscritos, recuerdo que os podéis suscribir, que es totalmente gratuito, activando la campanita para que os notifique de cuando subo vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo y directo. Adiós. Soldado enemigo cerca. Vamos bien. What is my bounty, my friend? Objetivo de recompensa marcado. Conocimiento iniciado. Lleva fantasmitos. El gas se acerca. El UAV inicia el sobrevuelo. UAV placed, my friend. Grito reconocimiento. El UAV inicia el sobrevuelo. Para mina. No me gustan mucho minas a mí, tío. El UAV no tiene combustible. Para UAV de nuevo. Volando. Podría ir al túnel en verdad. Si no le ha cogido nadie con la tarjeta. Debería ser buena. De hecho, tengo gente aquí peleándose. Loco. 2x1. Por el dinero, my friend. Creo que está a mi altura el panel este. Volvemos para reabastecer. Reagrupémonos aquí. Ahí está.
Uy, ay, 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 ay. Necesito la money, my friend. Give me the money. Aunque puedo ir al búnker directamente. Tengo hype por el Warzone 2 y el modo Warfare 2. Y más por lo que han dicho que se ve reventar todo el sonido y tal. Y te doy un consejo y espero que lo tomes bien. Nunca tengas hype por un Call of Duty. Es lo mejor que puedes hacer. No tener nada de hype por un Call of Duty. Porque así no te llevas ninguna decepción y en caso de que lo hagan bien, pues te llevas una sorpresa. Supongo que llevarás poco jugando Call of Duty. Pero gente que lleva ya más de 6, 7, 8 años jugando a Call of Duty, te aseguro que ninguno tiene nada de hype por un Modern Warfare 2 y Warzone 2. Tienen ganas de que se vaya a la mierda este juego, por Warzone 1. Pero hype como tal de wow, qué ganas. No, ¿ves? Eso no. Grande, Tanjiro. Muchas gracias, panita. Nada, jugar solitarios es muy fácil, androides. Es imposible no jugar bien en solitarios. Claro que no haya muerto, ¿no? A esa distancia. Oye, no había rebas. No, a ver. ¿Dónde tengo que ir? El UAV no tiene combustible. Ahí tengo uno. Reagrupémonos aquí. El aéreo me gustaría saber de dónde ha venido, eso sí que sí. Puedo ir para derecha, para aquí. Aquí va a haber gente saliendo de zona, sobre todo. Así que vamos a ir with very careful. Very careful. Very, very, very careful. Está muy lejos. El Bounty es el que la tira al aéreo, al otro carapito. Muy bien, Jorgeto, ¿tú qué tal, hombre? La bestia del Gorenko, nah, muy fácil. Cuando le pillas el truquillo un poco, después llegará al torneo seguramente de pena, ¿sabes? Porque es complicado, contra gente buena, que se mueve bien, que no pica de la manera que pica esta gente. Me gustaría ir para la people. Naranja, marca roja de pick. Hay mucho pick y mucha gente abajo. No puedo ir a por los de derecha ya directamente. Puta, es que voy a tardar mucho, tío. Arma build. Exclamación Gorenko. Exclamación arma guerra. Voy a pillar el bounty este. A ver si nos toca algo interesante. Oh, de hecho, puedo tirar esto aquí. Tirarme una V. Tiene que estar en la ventanita el pavo. El de la izquierda del todo. 100%. Suministros más asegura la mercancía. Está por el de la ventanita. Exclamación arma guerra bulto. Me considero mejor que Husker. En un Battle Royale, la verdad, no me considero ni mejor ni peor que nadie, tío. Hay mucho porcentaje de pura suerte en este juego.
alto reconocimiento. El UAV inicia el sobrevuelo. Se ha ido corriendo. Me gustaría coger rápido el este. Aunque no voy a tener para UAV, ¿no? Son 3000. No. Uy, que se puede con esto. Total, no va a hacer mucho más. Me alegro que te guste, caminante. Un coche. No es el coche de antes. No hay carrito ahí. UAV. Gente aquí, gente aquí. Tengo aquí. Me los dejo marcados para después y así al menos me voy haciendo una idea. Puede que esté arriba de la torre. Puede que esté arriba de la torre. Hay más gente arriba, por lo que veo aquí. Les voy a esperar en zona. ¡Josep! Podría hacerlo, pero no tengo tiempo. Bueno, me voy a pillar esto. Tenía gente en naranja y gente aquí arriba, ¿no? Gente aquí, gente en naranja. Más apoyando al carapito de FlexiU. Anda por ahí, Simón Malón. Muchas gracias, mi pana. Gracias por esos 19 mesitos ahí. Thank you, panín. Thank you, my friend. No hay mucho tiempo. Ir a la nueva zona segura. El gas se acerca. Entrega de armamento en camino. Entre los 10 mejores. Vamos para adelante. Solo dos cajas. Las texturas pueden cargar. Gracias, my friend. Gracias. Esto es un bulo rojo ahí. Voy a poner en el medio, tú. Esto voy a pillar fantasma, tío. Me apetece. Se viene la zona aquí. A ver si puedo pillar un UAV. No la da nadie, ¿no? Tengo gente aquí. Está yendo full derecha el pana.
A ver por dónde van a salir los panitas. UAV de nuevo. Reconocimiento. El UAV inicia el sobrevuelo. Bueno, si yo sería que pillasen. Me sale como un mirado, tiene que estar en la esquina, tú. ¿Viste que está subiendo aquí arriba, tú? Entre los cinco mejores, no hay que relajarse. El UAV no tiene combustible, volvemos para reabastecer. ¡Joder! El gas está acercando, trasladando zona segura. Objetivo marcado para ataque aéreo. Fénix 3, ataque camino. Ya 3. Quito reconocimiento. El UAV inicia el sobrevuelo. ¿Cuándo va a salir? Busca para la izquierda. Además, esta zona. Lo veo, tío. Qué linda partida. The Sniper Gorenko. Anti-tank Gorenko Bolton. Recomendable Gorenko para revivir. Puede ser viable, la verdad. Puede ser viable. Solito, Juiz Arley, Precept. Justo comentario, solito para ti para Bilbao. 0-2 del Athletic. El club de Bilbao va ganando al Atlético de... No. Ah, bueno, está contra Celta, es verdad. Atlético Madrid juega contra el... contra el Valencia. Grande de Hunter, con estos 20 meseritos. Muchas gracias, pan ahí. Versus Cádiz. Is a good sniper. He's the best sniper, Bolton, right now.